Hola, yo soy Luis Herrera, soy el presidente de la Asociación de Amigos de Badules, ¿vale? Y es compañero. Yo soy Justo Chuca, soy uno de los vocales y me ocupo principalmente pues, del tema de cultura y conservación un poco de las costumbres y tradiciones del pueblo. El nombre de la asociación es Asociación Amigos de Badules, ¿vale? Con lo cual es gente de Badules y gente pues, que le gusta el pueblo o que tiene algún vínculo con nosotros, amigos o parientes o bueno, pues tenemos gente incluso que no había conocido el pueblo nunca, vino, participó en alguna actividad y se ha hecho socio. Hemos hecho excursiones, hemos hecho la revista. En esta revista, que es la última, ¿vale? Tenemos un poco, pues eso, el saludo de la Junta Directiva. Narramos un poco las actividades que vamos haciendo, ¿vale? También las actividades que pensamos hacer, curiosidades del pueblo o narraciones de gente, contando historias, pues historias que han sucedido y que la gente conoce. Bueno, aquí por ejemplo ves pues una actividad que hicimos que fue un paseo por el río Huerva, ¿de acuerdo? Viendo un poco pues la fauna y la flora que tiene el río. Entonces un poco pues eso, recogemos pues cómo fue el paseo, ¿vale? Una excursión que hicimos a Muel y a Fuente Todos. En la revista la verdad es que ha tenido una respuesta importante. Y la gente, vamos, que es normal también, gente a lo mejor que solo viene para el verano, viene, pues que le llegue la revista de lo que se está haciendo en el pueblo a su domicilio, en Barcelona, por ejemplo, pues claro, le hace ilusión. La gente le interesa leer eso, son jóvenes que no han conocido, esas historias, pues aprenden un poco de su pueblo. Es uno de nuestros objetivos, recuperar un poco la memoria del pueblo que se está perdiendo. La asociación piensa unas fechas que pueden ser pues de que haya bastante gente que puede venir y entonces mandamos correos electrónicos a los socios y organizamos la actividad. Bueno, pues esto es el trabajo de unos talleres de manualidades hechos por las mujeres del pueblo, que son, por ejemplo, este Belén, que se hizo en las Navidades del año pasado, bueno, antes de las Navidades, la decoración de estos platos también. Esto lo han hecho las mujeres. Y esto son actividades para los niños y adolescentes. Esto en concreto se ha hecho en este puente de la Constitución y es un trabajo que lo ha dirigido Carlos Melgares. Lo han hecho niños y adolescentes, y esto también es un trabajo con hule que lo dirigió una monitora mandada por la comarca, Campo de Daroca, y lo hicieron los niños.